No mires el móvil. No lo mires. ¡Que no lo mires! ¿Sí? Andrea. ¿Sí? Ha sido difícil ponerse en contacto con vosotros. ¿Qué pasa? Ya sabes qué pasa. Esto lo lleva Carlos a mí. Andrea. Esto es de los dos. Entendemos vuestra situación familiar. Pero el banco no puede esperar más. Ya casi tenemos el dinero. Me fío de ti, pero tiene que ser mañana. Si no tenemos una respuesta, bueno, tendréis que desalojar la casa. Lo tendremos, de verdad. Hasta mañana. No puedo más. ¿Qué pasa? Que no puedo quedarme aquí sentada esperando que pase algo. No creo que llame. Te dijeron que en 24 horas y todavía no han pasado. ¿Y si no llaman? Llamarán. No estoy segura. ¿Por qué eres tan negativa? La maqueta no era tan buena. Andrea, responde a mi pregunta. ¿Qué? La maqueta es buena. ¿Solo dices eso? ¿Qué es buena? Repítelo. ¿El qué? Dime que te gusta. Me gusta. Eres un mentiroso. ¿Cómo se supone que voy a sentirme segura conmigo si tú no lo haces? Solo quiero saber si mi hermano confía en mí. Sí. Yo confié en ti cuando me dijiste que habías acabado lo del negocio ese. Y se acabó. Fue difícil salir para que volver a entrar. Cuando hay dinero por medio, no hay quien te pare. Yo estoy trabajando ahora mismo. Pero con mi dinero solo no basta. ¿Piensas ir a la entrevista esta tarde? No sé. Supongo que si llaman, pues no. Pero... La entrevista es a las 8 y el plazo de llamada es hasta las 11. Si no vas, estás siendo injusta con los dos. Piensa en ello como un seguro. No sé. Luego veo. Pero que te dejas... ¡Te he dicho que luego llamo! Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Al final necesitas el trabajo? Estamos repartiendo por el centro. Si nos da tiempo a llegar esta tarde, te damos el aviso. No, esta tarde no, por favor. Mira, tío, yo tengo a mucha gente interesada. O lo tomas o lo dejas. Si llegamos, te avisamos. Tú asegúrate de estar solo por si acaso. No queremos que se repita lo de la última vez. ¿Cómo se te ocurre dejar entrar a esa gente en casa? Pensaba que no estabas... ¡Eres un idiota! Creía que te había sido... ¡Han estado a esto de matarnos! Haces cualquier cosa por... ¡Suelte el culo! Te dan igual las consecuencias. Tendría que haber enviado la otra.
quieres. Vamos, vas a llegar tarde a la entrevista. No voy a ir. ¿Qué? Me habías dicho que sí. Me habías dicho que irías. No te dije eso. Me habías dicho que ibas a ir. No hace falta. Me dijiste que irías. No hace falta que vaya, porque me van a llamar. Andrea, eso no lo sabes. Tienes que irte. No sabemos qué va a pasar. Si voy significa que no puedo confiar en mí. No sabemos si te van a llamar o no. Tengo que saber que sí puedo arriesgarme. Necesito que vayas, por favor. ¿Por qué?